Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. En breve toda la intensidad del calcio de la Serie A. El Empoli contra el Sassuolo. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Veamos este 4-4-2. Habrá posibilidad seguramente de modificar en el camino del partido, pero inicialmente el dibujo los obliga a arrancar de esta manera. Seguro habrá responsabilidades de uno y otro en las distintas líneas para ir uniendo justamente y lograr equilibrio, que es lo que busca el técnico. Mira esos peinados modernos, Marito. Hay uno ahí, ya lo viste, uno de pelo verde en la tribuna. Mira, ahí a la derecha. ¿Me quedará bien algo así? ¿Te parece? La verdad que no tengo dudas, ¿eh? Serías el relator más moderno del fútbol. Una formación agresiva, sin duda alguna, que va a forzar en todo momento al rival a cometer errores. La presión que ejerce este equipo contra el rival es mucho, pero también el desgaste físico. Ya veremos a ver cómo se desenvuelve el rival. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Preciso el balón atrás. ¡Gol! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. Sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Córner al corazón del área. Ahí está otro tiro de esquina más. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Es buena la pelota atrás! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Valerio Berre. Marco Benassi. Controla la pelota y sigue. A darle a la pelota. Enorme ese arquero que es el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final.
Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ojo con este pase y ahora... Muy buena entrada, la pelota al costado. Buena esa, si tiene el centro. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. Cada vez que este jugador tiene la pelota... Parece que el equipo fuera otro. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Han levantado la bandera. Qué bien el juez de línea, ¿eh? Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. Marco Benassi. Valerio Berre. Excelente pase. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Marco Benassi. Le pega. Muy buena atajada de este arquero. El córner que llega al área. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Y han perdido la pelota ahora. Ahí va avanzando con la pelota. Ya está en posición para meter el centro. Atento que se viene. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. ¿Qué habrá comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un gol. Muy inteligente cambio de frente. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Qué bien parado que estaba para cortar. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa.
pone fin al peligro. Marco Benassi. Valerio Berre. Esta puede ser buena para la contra. Marco Benassi. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Con toda la tranquilidad del mundo y esa clase que ya nos tiene acostumbrado, la puso ahí, a la derecha del arquero, donde este no llegó. Tiro de esquina justo al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Quiere descoser la pelota. Enorme ese arquero que es el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tsunami de oportunidades en el área. Oportuna intervención levantando el balón. Esa pelota puede pasar al medio. Un centro que no sale bien. Vamos directo al saque de arco. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. ¡Penal! ¡Penal! A ver si lo igualan con este penal. Rechace sin juego. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. El córner que llega al área. Ahí está, alejando el peligro. Mira si se tiran ahora la contra. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Despija la pelota y se jugará desde el córner.
Se viene el tiro de esquina al área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Habrá saque de arco. Valerio Berre. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Marco Benassi. Y está para el empate. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Qué bien parado que estaba para cortar. Marco Benassi. Esta pelota que vuelve hasta el arco. Valerio Berre. Valerio Berre. ¡Qué linda bocha! Se corta hasta ir a mala jugada. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Fuera esa, si tiene el centro. Clara intercepción. Se ve presionado en el fondo. Guarda que se viene una clara con este pase. Señoras y señores, termina el ataque. Se asoman y la ve clara. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Si anota, lo empata. ¡Y gol! ¡Así era! Señores, la repetición le pega con alma y vida y la tragó ahí en el ángulo. Fue un golazo que le vamos a... Y la pizarra por ahora 1-1. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Y que no pueden concretar la jugada. Iban por buen camino. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Marco Benassi.
Ya tiene compañero cerca. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Posibilidad de la contra, ojo. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Avanza por el lateral. Y le pega. Ha tapado muy bien esa pelota. Esto puede terminar en gol. Es buena la pelota atrás. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Brillante cambio de juego. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Ahí pegadito a la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Rechaza de puños el arquero. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Acá está el gol que puso de nuevo todo tablas en el marcador. ¡Qué fuerza llevaba ese tiro! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Bárbara intercepción del juego. Valerio Berre. Marco Benassi. Valerio Berre. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. Ahí cuenta con apoyo. Cuidado que puede terminar en gol. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Le faltó poco para cerrarla. Ahí estaban nomás. Era una gran jugada. ¡Gol! ¡Pegó en el travesaño y entró! Hermoso gol que acabamos de ver, ¿eh? El anotador agradeció al travesaño que si no hubiera sido por él, esa pelota no entraba. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera.
Muy buen balón a la espalda de la defensa. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Valerio Berre. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ese balón que sigue con vida. Se vuelven a juntar. Cuidado con esto, puede ser. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Recupera la chimbomba, esa jugada puede tener petróleo. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, ha cantado a otro lado. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Va la pelota desde el córner a la olla. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Valerio Berre. Era ahí en la recuperación. Ciertamente algo exagerado. El árbitro le deja cinco más. Atento en el segundo palo. Valerio Berre. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. ¡Qué linda bocha! Entusiasmadísimo va al arco rival. Muy buena entrada, la pelota al costado. En el área pasa de todo, vamos a ver cómo viene esa pelota. Domenico Berardi. Desde ahí. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Y ahora el córner corto que busca el compañero. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Y lo que se viene es otro córner. Córner que juega en corto. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla.
Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina. Genial. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Ya está, se acabó la primera parte. A descansar ahora, estirar un poco las piernitas. 3-1 el partido. Hoy está haciendo un partidazo y esto no lo puede negar nadie. Y la verdad que la clave del partido estuvo en este gran jugador, ¿eh? Porque participó mucho en el ataque, como es normal, como debería ser normal. Y encima consiguió meter en la red. ¿Qué más le vamos a... Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Valiosísima intercepción de pelota. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Marco Benassi. Y míralo cómo va, no lo detienen. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Buen centro ese al segundo palo. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Tarde, pero el árbitro señala la falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Toca un compañero. Marco Benassi. Excelente el quite. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Justo les ha quedado la pelota. Valerio Berre. Marco Benassi. Ahí se viene y si se anima lo clava. Buena pelota metió. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Tremendo el bloqueo. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. ¡Qué buena acción!
puede llegar al descuento. ¡Ahí está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobre, sí. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Han sido pacientes y juegan esperando un espacio. Esto lo gritamos. Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público alienta. Va la pelota desde el córner a la olla. Impidiendo que pase la bocha. No, papá, si no era. No, así no. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Esa pelota pedía permiso para entrar dentro del arco, pero la gran actuación del arquero no lo permitió. Hay peligro en el pase. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Son de esas cosas que tienen los técnicos antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. Lucas Camacca, en campo con el número 92, Gregoire Defrel. Deciden jugar así el tiro de esquina. Tiene ganas de pegarle. Maravillosa como lo tapa. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Con el número 15, Marco Benassi. Entra en campo con el número 25, Filippo Bandinelli. Cambia la posesión de la pelota. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Defrel, esto es de no creerle, erró al arco, maestro. Las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera. Atento, que parece buena. Atento, Galaria. Un cabezazo flojo y una atajada fácil.
de Frel. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Y le terminan cortando la jugada. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Qué buena entrega. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Grégoire de Frel. Cayó otro, lo mandó. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y bueno, acá tenemos, señores, una doble pared detrás de la defensa. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Brillante cambio de juego. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Y es así como termina el peligro. Que prendan la parrilla, se viene toda la carne al asador. Me parece espectacular lo del técnico, muy inteligente, se necesitan goles y rápido. Andrea Pinamonti. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Sin problema para llegar a esa pelota. ¡Qué gran servicio! Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. ¡Desde ahí no falla! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Ha interceptado bien este jugador. Grégoire de Frel. Transporta el balón. ¡La volea! Oh.
posición para tirar esta clase de centro. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Valerio Berre. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Ha logrado armar bien la jugada, pero el árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Acá me parece que lo acaban de perdonar. Juega en corto. ¡Gol! Todavía hay partido con esto. Le ha pegado Mario con la de palo. Y a veces los milagros se dan también en el fútbol, ¿eh? Se puso ya el marcador, es impresionante. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Muy inteligente cambio de frente. Vamos a tener que salir desde el costado, no pudo hacer este pase. De Frel. Era ahí en la recuperación. A ver si decide mandarla al área. Va tras el centro y bueno. Pegó en el poste y lo pueden festejar. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Esta película es de terror para los arqueros. Una muy buena tapada del arquero. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Qué bien parado que estaba para cortar. Apenas por poco y no llega bien al final y lateral.
Valerio Berre. Cuidado que ya está amonestado. Es su segunda amarilla y si el fútbol sabe que una amarilla más otra es roja. Entonces la ducha. Valerio Berre. Ojo que trae compañía. Pelota que va larga. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Sigue sin parar, gana terreno. Por el cuerpo para protegerla. Está intentando por el costado. Domenico Berardi. Hay peligro en el pase, ojo. Contundente intercepción. Se puede venir la contra, ojo. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Valerio Berre. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Bien ahí, magnífica atacada. Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de acortar distancias. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Parece que el técnico va a hacer un cambio. El córner que llega al área. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Tsunami de oportunidades en el área. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Ya volteó todo. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Pase bastante peligroso. Horrible el pase, hay que estar más atento.
Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Esa pelota puede pasar al medio. Esta es buena, parece buena. ¡Lo metió! ¡Una, dos, tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndoselo que se lo iba a comer. Y al final se lo están comiendo. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Gran pelota atrás. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Ahí se viene un cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se frustra el córner. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. ¡Qué buena atrapada sin dar rebote! Henderson. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. De Frel. ¡Qué gran servicio! ¡Esto puede terminar en gol! El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Tiene suficiente espacio para continuar. Cuidado que puede terminar en gol. Atentos que la jugada sigue. Tapadón del arquero. Va atrás el centro y bueno. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio.
Valerio Berre. Ahora con la que tiene. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. El córner que llega al área. Y hasta acá llega la acción. A sacar desde el fondo ahora. Esa pelota promete. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Henderson. De Frel. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Pinto. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Atentos que acá se ve enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Deciden jugar en corto el córner. Sin sobresaltos. La que se acaba de perder. Fernando, comenta la voz porque yo... no tengo palabra para esto. Cerramos el partido, derrota de los locales. Bueno, Fernando, esto sí que es una sorpresa, ¿eh? Nadie lo esperaba y lo que vemos por lo abultado de la diferencia en el marcador es increíble. Atento que se viene.
¡Atento que se viene! ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Se anota. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Gol! ¡Qué buena acción! Hay peligro en el pase. Atajada maravillosa. Se estiró el de ahí no falla. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Transporta el balón. ¡Gol! Todavía hay partido con esto. Va atrás el centro y es bueno. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Esa pelota puede pasar al medio. Esta es buena, parece buena. ¡Lo metió! ¡Una, dos! ¡Gran pelota atrás! Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Atentos que acá se viene algo bueno. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el...